Salam alaikum, salam alaikum, 1-2, 1-2. Ahlan wa sahlan, hermanos, hermanas. ¿Podéis poner si se escucha o no, por favor? Si entra audio bien, inshallah. Mina, salam alaikum. Barakallahu fikum. Salam alaikum, Ibrahim. ¿Podéis poner si se escucha? ¿Entra el audio? Salam alaikum. Salam alaikum, Mariam. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Asila, salam alaikum. Sí, se escucha, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bueno, vamos a esperar un minuto, inshallah. A ver si se unen. Alaybarik fik, si Yusuf. Barakallahu fik. Salam alaikum, Ibrahim. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Espero que estéis pasando un Eid bendito, inshallah. Slimani, salam alaikum. Ya queda un día de Tashrik, inshallah. Pero bueno, llega el fin de semana y empalmamos, inshallah. Walaikum salam wa rahmatullah. No tiene, José, no tiene ningún tipo de título. Voy a hablar sobre la caravana. Voy a hacer una valoración sobre la caravana. Voy a mencionar unos puntos importantes que considero oportunos. Y voy a intentar rescatar algunos beneficios, inshallah, que se pueden derivar de esta caravana, bi'idhnillah, en la que vosotros habéis participado, la mayoría de vosotros. Sufyan, salam alaikum, rahmatullah. Jazakumullah khairan. Bueno, pues inshallah, vamos a empezar. Voy a intentar que no sea muy largo. Voy a intentar leer, Sufyan, salam alaikum, los comentarios. Y inshallah, perdonadme porque no veo muy bien. Y tengo el teléfono un poco alejado. He intentado montar aquí un pequeño estudio para que pueda ir bien. El teléfono está pegado ahí en la pared. Empezamos, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakin fih. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil 'azim. أخونا كامل حياك الله حبيبنا كامل جزاك الله خيرا بارك الله فيك todo bien hermano الحمد لله pues inshallah este pequeño live yo no hago lives como vosotros sabéis no tengo esa capacidad de hacer lives creo que una vez lo hice en mi vida o dos por el tema de terrorismo y algo en la caravana pero inshallah es una forma de transmitir a todos vosotros algo en directo y ya Facebook me da la opción de dejarlo ahí grabado inshallah y después lo grabaré y lo subiré, inshallah, a YouTube, que también hay mucha gente que ha participado de YouTube. En primer lugar, deciros a todas y todos, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum por haber participado en la caravana de la hermandad. Al final fue un éxito por la voluntad y la bendición de Allah subhanahu wa ta'ala. Muchos y muchas habéis participado, han llegado ayudas de diferentes países, diferentes continentes, y alhamdulillah, estamos muy felices, muy, muy felices. Quiero dar un agradecimiento especial a todas las personas que han colaborado mandando su baraka para que la mandemos a los diferentes lugares para comprar corderos. Como vosotros sabéis, al final fueron 44 corderos. Hemos batido el récord de la historia de la caravana de la hermandad, inshallah, con vuestra ayuda. Y estamos muy, muy, muy felices. Quiero mandar un saludo especial a un hermano de Ceuta. Él sabe quién es. Que nos ha otorgado una ayuda maravillosa, subhanallah, y también a dos hermanos de Melilla, sin quitar y sin restar mérito a nadie de los que han ayudado, pero que nos han ayudado muchísimo, muchísimo más de lo que podáis imaginar. Casi la mitad de la caravana entera, subhanallah, se han encargado estos hermanos. Estoy hablando de casi la mitad de la caravana. Jazakumullahu khairan a este hermano de Ceuta, hafidhahullahu ta'ala, y a estos dos hermanos de Melilla. Pero esto no quiere decir que son los únicos que han colaborado, ha colaborado muchísima gente. Y aquella persona que haya colaborado con 1 euro es tan querido para nosotros como el que ha colaborado con mucho más. Jazakumullahu khairan. Quiero agradecer también a los campeones, a los hermanos que estuvieron conmigo en la caravana durante ese día, desde muy, muy, muy temprano por la mañana hasta el Magreb, que terminemos recorriéndonos muchos pueblos. Y ese era el objetivo de la caravana, que vosotros veáis cómo nos movíamos, qué hacíamos, cómo entregábamos, sin recortes, sin publicidad, sin estética, limpio, claro y transparente,
para que lo veáis tal y cual lo veíamos nosotros. Y creo que ese era el objetivo, inshallah. Así que doy un agradecimiento muy grande a todos los hermanos que han estado conmigo en la caravana. Éramos casi 10, tres coches grandes, más el camión de los camiones, el camión de los corderos. Vosotros, hermanos, que me estáis escuchando, ya sabéis cómo lo hagáis. A todos, que Allah os bendiga en este dunya y en el ajira. La palabra clave de esta caravana, sin duda alguna, ha sido rahma, misericordia. La misericordia que ha tenido Allah subhanahu wa ta'ala para que podamos llevar a cabo esta caravana y la misericordia que habéis tenido vosotros, hermanos y hermanas, otorgando vuestras ayudas para que también llegue a diferentes personas. Por lo tanto, habéis puesto en práctica el hadith من لا يرحم لا يرحم. Quien no tenga misericordia no recibirá misericordia. Y además de la misericordia que habéis tenido para ayudar a todos vuestros hermanos y hermanas que han recibido su ayuda, tengo que deciros también que esta palabra clave, rahma, también se ha llevado a cabo y se ha puesto en práctica en todo lo relacionado con los animales. Sabéis que por lo menos yo, y se lo he intentado inculcar a todos los hermanos de la caravana, intentamos tener un trato maravilloso, misericordioso, exquisito para con los animales. En todo momento los animales han gozado de tranquilidad, no se les ha maltratado en ningún momento, el transporte hemos intentado que sea lo más cómodo para ellos. Hubo una hermana que nos dijo que no le parecía muy bien que los metiéramos en el coche, pero bueno, esto ya lo expliqué durante uno de los vídeos en directo, y repetir que cuando los metemos en el maletero es la forma típica de transportar en Marruecos a los corderos porque van a un lugar donde el camión grande no puede pasar. Y es una distancia corta de la carretera donde queda el camión hasta la casa de esta persona que va a recibir el cordero. El maletero está medio abierto, por lo menos dejamos esta distancia del maletero abierto, fijaros, casi 30 centímetros. Amarrado con una goma elástica para que no se cierre y además para que el cordero pueda respirar perfectamente. Así que por eso no debéis preocuparos. Yo sería el primero que saltaría y tocaría la alarma si se maltratase a algún animal. Y esto lo tenemos muy claro, muy, muy claro. También, otro de los puntos importantes que quiero mencionar es, subhanallah, no son milagros, ¿verdad? Porque el mu'ajizat, los milagros son exclusivos para los enbiyá, para los mensajeros y los profetas de Allah subhanahu wa ta'ala, pero es una karma, es un don, una bendición de Allah subhanahu wa ta'ala. Mustafa, salamu alaikum Mustafa. Una bendición de Allah subhanahu wa ta'ala que hemos observado que se han producido cosas que para nosotros era algo inimaginable, algo que no normalmente, en condiciones normales, no se cumplen. Y todo esto es debido a la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala para con esta caravana, debido a vuestra dua, a vuestra amana, a vuestra rahma, a vuestra ujua, a vuestra mahabba. Todo esto ha hecho que Allah subhanahu wa ta'ala nos otorgue bendiciones, karamat, que subhanallah no te lo puedes imaginar. Voy a mencionar dos, inshallah, una que ocurrió el año pasado o hace dos años y otra que ocurrió este año. Fijaros, nosotros teníamos una cantidad determinada de corderos, pero siempre que hacemos una caravana, aparece alguien, algún vecino o alguien que nos ve, que viene llorando y nos insiste que por favor pasemos a ver la situación en la que vive, cómo están viviendo, y nos pide que por favor le entreguemos un cordero. Siempre, absolutamente siempre que ha salido una necesidad y no había dinero, Allah subhanahu wa ta'ala mandaba dinero en ese mismo momento para que esa persona se lleve un cordero. De una forma u otra, cada uno pone 20 euros, otro cordero. O una persona nos regala un cordero y nos lo da. Salamu alaikum Abdulhaq. Un caso que ocurrió, subhanallah, en esta caravana, cuando fuimos a entregar a una mujer que vino con su hijo, creo que lo visteis, una mujer anciana, mayor, le dimos su cordero, se puso muy feliz, y la mujer nos dijo, como buena hermana y como empatiza, quizás, estoy convencido que puso en práctica el hadith en el que el profeta alayhi salatu wasalam nos dijo: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Salamu alaikum Mariam y salamu alaikum Rafael. Jazakumullahu khairan. Nadie será un verdadero creyente hasta que desee para su hermano lo mismo o su hermana lo mismo que desea para él. Y nos dijo: Tengo un vecino, ¿sí? Que no tiene cordero, es muy pobre, por favor, ¿podéis ayudarnos?
Le dijimos que no teníamos en ese momento porque todos los corderos estaban ya destinados a una persona determinada. Subhanallah. Llamamos a una persona de ese mismo pueblo y no cogía el teléfono. Y venga, y venga, y venga, y no cogía el teléfono. Así que en ese momento decidimos, vamos a entregar a este hombre este cordero y Allah proveerá, ¿sí? Allah proveerá para la otra mujer que ahora mismo no nos atiende y no está localizable. Le dimos el cordero a este hombre, subhanallah, que está en una situación, no os podéis ni imaginar. Por mucho que os diga, no os podéis imaginar. Le entregamos el cordero y nos marchamos, ¿sí? Ayer nos llaman de este pueblo y nos dicen que si sois vosotros los que habéis estado entregando corderos, que le decimos, alhamdulillah, es un grupo muy grande, son cientos y cientos de personas, no somos cuatro o cinco. Y nos dijo, solo quería informaros que en el pueblo donde entregasteis a ese hombre lleva cuatro Eid sin celebrar. Vive con nosotros y es una persona muy pobre. Lleva cuatro Eid sin celebrar el Udhiyah y alhamdulillah se ha puesto muy feliz. Habéis todo el pueblo entero, todo el pueblo, el Shard entero, dice que ha estado haciendo dua con vosotros. Y esto lo transmito a vosotros. Y el imán, el propio imán en la mezquita, subhanallah, estuvo haciendo dua y todo el mundo haciendo amin, amin, amin sobre esta caravana, sobre todos los hermanos y hermanas que han ayudado. Porque le extrañó, le dijo, tenemos a nuestro hermano que alhamdulillah ha recibido el cordero de unas personas desconocidas, vamos a hacer dua por ellos y todas esas dua en una mezquita de un imam con todo el ma'mun, los orantes haciendo dua para vosotros. Fijaros, y por cierto, y esa mujer cuando volvimos entró más dinero, le compramos su cordero y se lo dimos, subhanallah. Esa mujer tenía tres hijos, era una mujer viuda. Por lo tanto, hay que confiar siempre en Allah subhanahu wa ta'ala. Si tú haces algo por Allah, Allah te va a ayudar. Si dejas algo por Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala te va a recompensar de lugares que no te puedes imaginar. Y subhanallah, algo que nos ocurrió, algo que nunca olvidaremos, los hermanos de la caravana, hace dos años, fuimos a llevarle un cordero a una anciana que vive sola en una montaña muy, 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 muy elevada, a las afueras de un pueblo llamado Nador, a unos 20 kilómetros más o menos de Melilla. Fuimos a llevarle medicinas y también a llevarle su cordero. Se puso muy feliz, muy alegre, esta señora que no dejaba de hacer dua desde que llegamos hasta que nos vamos. Y nos dijo, esta señora paró su dua y nos dijo, ahí enfrente, en esa casa de ladrillos, vive una mujer con su marido y tienen hijos. ¿Podéis acercaros a ver si podéis ayudarle? Y le dijimos que no teníamos corderos, que subhanallah, habíamos venido con el número exacto e hicimos lo mismo. Dijo, vamos a ver, vamos a conocer a esta familia. Mirad lo que pasó. Y Allah es mi testigo. Allah subhanahu wa ta'ala es mi testigo que esto que digo es tal y cual como ocurrió. Fuimos, tocamos una puerta que estaba rota, estaba como colgando de un trozo de madera. Tocamos en la puerta y salió una mujer con dos niñas. Una mujer que tenía niqab. Y nos saludó, salam alaikum, alaikum salam, hermana, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Dónde está su esposo? Y nos dijo, se ha ido a la mezquita llorando. Así nos dijo. Y dijimos, ¿por qué? Y dijo, subhanallah, fijaros, tawakkul de Allah subhanahu wa ta'ala, que tienen algunas personas. Y nos dijo, eso era un día antes del Eid, era el día de Arafa. Y nos dijo, ha ido a la mezquita llorando a pedirle a Allah que nos ayude para que nos mande un cordero. Subhanallah. Sin pensarlo, nos miramos todos y cogimos un cordero grande y se lo entregamos. Y le dijimos, Allah te ha traído este cordero. La mujer se puso a llorar y las niñas felices y empezaron a hacer dua, dua, dua y nos marchamos. No supimos más, pero todos durante la caravana pensábamos, imaginábamos el momento en el que ese señor, ese hermano que venía de la mezquita de pedirle a su señor, cuando entró en su casa, ¿a que no sabéis lo que se encontró? Se encontró un cordero. Imaginaos, cuando ese hombre entra en su casa, sin comerlo ni beberlo, como decimos en España, y encuentra un cordero, sus hijas felices. ¿Quién lo ha traído? Y la mujer le dice a su marido, lo ha traído Allah a través de unas personas que no conocemos. Esto parece ciencia ficción, parecen historias de los awliya que leemos en libros de historias, pero esa es la realidad. Esto es lo que ocurrió porque Allah favorece a aquellos que se someten a él, a aquellos que le piden. Este hombre salió con temor, con khushu', con tawakkul, a pedirle a su señor en una de sus casas y cuando volvió a su casa, a la suya, no la casa de Allah, cuando volvió a su casa, su súplica había sido respondida por Allah subhanahu wa ta'ala. Y ahí es donde decimos la ley, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Y quien confía en Allah, Allah le basta.
Este hombre no fue a pedir, ni a gritar, ni a chillar, porque yo no tengo. Fue a pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah jalla fi'ula le mandó su cordero. Historias como estas en la caravana, muchísimas, cada año, no os podéis imaginar. Por eso, subhanallah, llevamos 11 años. Con vuestra ayuda, nosotros no hacemos nada. Os lo debo decir y os lo digo muchísimas veces. Nosotros somos unos intermediarios. Vosotros mandáis esta amana y nosotros os la cogemos y la entregamos. Nosotros no tenemos ningún mérito, ninguno. Todo el mérito es de vosotros, ¿sí? Y toda la grandeza es de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿vale? Los aciertos son de Allah jalla fi'ula y solamente los errores son nuestros. También quería comentaros que esta caravana ha sido una de las caravanas en las que más niños han participado en el sentido de recibir corderos. Estaban muy felices, muy, muy, muy felices. Hemos visto muchos niños. Subhanallah, cada vez que entregamos un cordero a una familia, porque debéis saber que la caravana es un trabajo de una semana, por lo menos. No es un trabajo de un día que vamos buscando, no. La caravana es durante una semana salir a Marruecos y aquí en Melilla, buscar familias, hacer una investigación in situ, ver la situación de la familia, valorar, pedirle un número de teléfono si tienen y entregarle su cordero. Al día anterior fuimos a decirle a cada una de las familias que al día siguiente íbamos a traerle su cordero y cuando quedábamos con ellos, donde establecíamos, casi siempre venían con niños, subhanallah. Casi en todos los momentos y las entregas que han habido, se entregaron con niños. Y esa fue la caravana de los niños, subhanallah. Nos puso y nos hizo muy felices que tantos niños estuvieran contentos. Habían niños que abrazaban al cordero, habían niños que se subían encima del cordero, subhanallah. Y eso nos llena de alegría, que sea una caravana en la que niños, muchos de ellos huérfanos. Y vosotros sabéis que el profeta Ali Salatu Salam dijo que aquella persona que se ocupe de las necesidades de un huérfano estará conmigo así el día de Yom Kiyama. Subhanallah, si, imagínate que alguien viene a hacerte daño. Alguien viene a hacerte daño a ti. Y la persona más fuerte, la persona de mayor reconocimiento, la persona de más influencia de tu ciudad, te dice, ponte aquí a mi lado que nadie te va a hacer daño. Ponte conmigo así. Estarás completamente protegido. No te preocupes por nada. Cualquier persona que venga a hacerte daño, al ver a esa persona tan distinguida, tan fuerte y con tantos contactos, tendrán miedo y se marcharán. Dirán, no, está protegido por fulán. Pues el día de Yom al-Qiyama estarás así. ¿Con quién? Con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. No tendrás nada que temer. Solo te dijo que te ocupes de las necesidades de un huérfano. ¿Veis la comparativa? Pues muchos de vosotros, bi-idhnillah rahman rahim, estaréis el día de Yom al-Qiyama con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Otro punto importante es que en uno de los vídeos, no recuerdo qué número era, creo que era el 7 o el 8, no lo recuerdo, me podéis decir vosotros si os acordáis, era una casa, era un habitáculo en el que había unas cuantas habitaciones y le dimos el cordero a tres mujeres. Una madre viuda con dos hijas, una hija pequeñita y una hija un poquito mayor, que esta mujer limpia casas en Melilla por 200 euros y vive en una habitación con sus hijas pagando 100 euros al mes. Y tienen un cuarto de baño que comparten con las otras habitaciones y una cocina que comparten todas las habitaciones. La situación era crítica, creo que muchos lo visteis. He recibido algunos mensajes de algunas personas que han sentido tanto esto que... Porque yo hice un llamamiento y dije, aquellas personas que deseen ayudar a estas mujeres y quisieran mandar alguna baraka, sobre todo cuestiones relacionadas con la mujer, ropa, cosas íntimas, femeninas de mujer, ropa interior, cosas de aseo, vestidos, champú, gel, porque esto es algo muy importante. Hassan, salam alaikum wa rahmatullah. Pues lo agradecería mucho. Yo estaría feliz y encantado, o algún hermano de la caravana, de recogerlo donde digáis y se lo llevamos a estas mujeres que tienen muchas deficiencias, muchísimas deficiencias. Cualquier ayuda que queráis mandar a estas mujeres será de mucho agradecimiento y de mucho beneficio para ellas. Os lo pido, por favor, jazakumullahu khairan. De hecho, subhanallah, un hermano me ha dicho, subhanallah, que quiere ponerles un sueldo mensual a estas mujeres, subhanallah. Cada mes quiere mandarle una cantidad determinada de dinero para que estas mujeres puedan estar un poco desahogadas. Es una inversión de por vida que quiere hacer este hombre, subhanallah. Morad, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Otro punto es, lo he comentado hace un momento,
el maltrato a los animales no tiene cabida en la caravana de la hermandad. Ya lo he dicho, en todo momento han gozado de cuidados, han gozado de comodidad y desde que los compramos hasta que los entregamos, nos hemos encargado de que los animales estén en perfecto estado, inshallah. Incluso en el transporte, hemos contratado el camión más grande que había para que tengan espacio, para que estén cómodos, con paja, para que puedan comer y para que estén bien, inshallah. Crítica. Siempre llegamos a esto en la caravana. Alguna que otra caravana no lo hemos visto, pero parece ser que es una sunna. Es una sunna de algunas personas. Se ha convertido en una sunna muakkada para ellos, que si no lo hacen no están tranquilos, pero es algo normal. Que ocurra es algo normal. Que recibas críticas es algo normal. Porque si no recibes críticas deberías estar preocupado. Entonces la crítica que recibimos siempre es la misma, basada en un mismo hadith. Es lo que da la mano derecha que no se entere la mano izquierda, ¿verdad? Si entendieras realmente este hadith, te darías cuenta de que estás quedando en evidencia y que no es lo que realmente crees. Además, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán que aquella persona que dé en público o en privado tendrá su recompensa, ¿sí? El que da en privado es mejor, evidentemente. Tiene un daraja más elevado. Pero el imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nos menciona en el tafsir, al igual que el imam al-Qurtubi, o que el imam al-Tabari, fi tafsiri, nos dicen, rahimahullah ta'ala, que aquella persona que dé en público y que la gente vea eso que está haciendo con la intención de crear conciencia y de motivar a los demás para que también ayuden, es mejor, afdal, que darlo en privado. ¿Veis la diferencia? Entonces, esta es nuestra intención en pequeño grado, pero en mayor grado es que vosotros veáis a dónde va lo que entregáis. Que haya transparencia, que vosotros veáis que realmente se está entregando. Porque perfectamente nosotros, la caravana, podríamos decir, Jazakum Allahu Khairan, hemos entregado 44 corderos. Allah subhanahu wa ta'ala ha mandado esta baraka a través de vosotros, que Allah os recompense, Jazakum Allahu Khairan. Ya está. Se acabó. Ni vídeos, ni fotos, ni imágenes, nada. ¿Ahora quién entraría? Ahora entraría un personaje elemental en ese tipo de cuestiones, que es Shaitán. Y empezaría a decirte, mira, has mandado dinero, pero esta gente se lo ha quedado, no ha llegado a su destino. Y ya empezarían las sospechas. Por eso Allah prohíbe las sospechas. ¿Entendéis? El único objetivo es que haya transparencia, que vosotros veáis, inshallah. Y os digo que esto no es de ahora. La caravana, alhamdulillah, lleva 11 años. 11 años. Hay algunos de vosotros y vosotras que han nacido con la caravana y han participado desde el primer momento. Y hay otros que llevan un año, unos meses, pero todos tienen el mismo valor. Por lo tanto, hay tanto delil, tanto argumento para demostrar que esto que estamos haciendo es mejor que darlo en privado, que sería una ocupación de tiempo muy grande el poder representarlo. Os digo que hace, creo que 5 años, yo mismo redacté un bayán, una aclaración sobre esto que estoy diciendo, la mala interpretación, la descontextualización que hay sobre lo que dé tu mano derecha que no de la mano izquierda, ¿sí? Esto significa que si lo haces con riá, si lo haces con ostentación para que la gente te vea, no tienes ninguna recompensa. Aunque des 1 millón de euros, no tiene ninguna recompensa, está perdido. ¿Por qué? Porque las obras con riá no pesan nada en el mizán, ¿sí? Las que se hacen con ikhlas, tienen más peso. Además, yo digo, nosotros decimos que no participamos en cuanto a la colaboración económica, excepto en cuestiones puntuales. Esto es de vosotros. Nadie sabe quiénes sois, yo no digo nombres, incluso estos hermanos que he iniciado, que he dicho al inicio del vídeo, que han contribuido casi con la mitad de toda la caravana, no he dicho sus nombres. Nadie lo sabe. Entonces, ¿dónde está Ría? Entonces, ¿dónde está lo que dé tu mano derecha que no lo vea tu mano izquierda? ¿Dónde está? Todo es sirra, subhanallah. Es en secreto, secretismo. Y nosotros no tenemos ningún mérito, lo tenéis vosotros. Por lo tanto, es completamente equivocado. Si vais a Facebook, hace 5 años escribí este bayán, casi 7 hojas, solamente con argumentos del Corán y la Sunna, tafsir y los aqwal de los sahaba y también de los ulama rabbaniyin clásicos y antiguos. Por lo tanto, id a Facebook, buscad en mi Facebook de Malik Ben Aysa, buscad en notas y vais a ver aclaración desde la caravana de la hermandad. Leedlo y os vais a beneficiar un montón. Traigo un montón de ahadith, traigo un montón de aleyas, tafsir, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, el que esté interesado, que lo mire. Otro punto, a ver, dice Mario, exactamente, transparencia y también compartir la oportunidad de hacer una sadaja. Los susurros de Shaitán, no me deja leer más. Los susurros de Shaitán, sí, son al garur, como dice Allah subhanahu wa ta'ala, es el seductor. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Después, todas estas personas que han contribuido, estoy convencido de que nadie quiere reconocimiento. No ha habido una sola persona, una, sea hombre o mujer, incluso ha habido personas cristianas que han ayudado de mi ciudad, que han dicho, Malik, yo no soy musulmán, pero quiero participar en esta caravana con vosotros. Subhanallah. Cristianos, os digo, que ni uno me ha dicho, quiero que digas que yo he entregado tanto, pon mi nombre. El 99% me ha dicho siempre, que no se entere nadie. Entre Allah, sus ángeles, tú y yo. Entre Allah, sus ángeles, la caravana y yo. Que nadie lo sepa. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Subhanallah. Esto es lo que habéis hecho vosotros, inshallah. لا نريد منكم. No deseamos, no queremos de vosotros جزاء, recompensa, ولا شكورا, ni tampoco agradecimiento. إنا نخاف من ربنا. Nosotros tememos de nuestro Señor يوما عبوسا قمطريرا. Un día calamitoso, un día en el que todos tendremos que enfrentarnos a nuestras propias acciones. Por lo tanto, alhamdulillah, nadie ha exigido reconocimiento y esa recompensa está con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, otro punto es, ¿podéis darle carne del sacrificio, porque muchos lo preguntan, a vecinos no musulmanes? A ver, ¿qué pensáis? Responded, inshallah, los que me estáis escuchando. ¿Podemos? ¿Es halal? ¿Es haram? Mubah, makruh, mustahab. ¿Se puede dar carne, ya sea la carne cruda, sin cocinar, o cocinada, a nuestros vecinos cristianos, o judíos, o ateos? ¿Podemos? Nadie responde, creo que hay un atraso. Dice Hassan que sí, ¿ok? Solo Hassan. Dice Murat, a los vecinos sí, ¿ok? ¿Alguien más quiere opinar? Dice Rafael que sí, ¿ok? Pues, dice Mariam, no veo por qué no. Dice Mina, se puede siempre que esté cocinada. Dice Hostia que sí. Dice Newell, yo creo que no, solo si está cocinada. Bueno, los que dicen que solo se puede entregar si está cocinada, deben presentar Delil. Deben presentar el Delil. Dice Mariam, el sacrificio es para Allah. Se puede entregar cocinada y sin cocinar. Si alguien tiene algún delil en el que diga, pues todos estamos de acuerdo que se puede, no hay ningún problema. Entregar carne. Delil, el profeta, Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, hadith es sahih, llegó a su casa, sacrificaron un cordero y dijo, ¿habéis entregado algo de carne a nuestro vecino judío? ¿Sí? ¿Habéis dado algo de carne a nuestro vecino judío? No especifica si está cocinada y no especifica si estaba cruda. La carne después de sacrificar. Por lo tanto, los sabios dicen, de acuerdo a este hadith, y muchos más, que no hay ningún problema en entregarle carne a tu vecino. Dice Rosana, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, desde Paraguay. Yo pienso que para los que vivimos, no me deja leer más. Sí se puede. Y el que diga que no, debe aportar delil. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah dice que no os prohíbe que seáis misericordiosos, que tengáis buen trato con aquellos no musulmanes que no desean mataros y que no os expulsen de vuestros hogares. Subhanallah. Pon esas dos condiciones. Si no desean matarte y no desean expulsarte de tu hogar, de tu casa, Allah dice que hagas tabarruhum, antabarruhum. ¿Qué significa? Viene de la palabra birr. Como birr el walidain, wa ta'awanu ala al birr wa taqwa, la excelencia. Y en esto entra el que seáis misericordiosos con ellos, que les deis buen trato, que les deis de vuestra comida, que les protejáis, que seáis amables con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. En una conferencia que dimos recientemente, hace poco, podéis verlo, inshallah. Vamos a pasar a otro punto, biiznillah, y es, ya voy terminando, me quedan dos puntitos nada más.
5 minutos y estamos terminados. A ver, sí, aunque el vecino sea no musulmán, porque el Islam nos insta a cuidar el vecino. Creo recordar, Jazakallahu khairan, no leo muy bien lo que pone, no sé, David, ¿qué pongo? David Martín, Al-Isbani, creo. Daniel, creo que es Daniel, Daniel Martín Al-Isbani. Es que se ve muy, muy pequeñito. Mina dice, no tengo dalil, hermano, siempre se me ha dicho para que no se mezcle con con alcohol, cosas de abuelo. No. Vamos a ver, Mina, si tú, yo no estoy dando ninguna fatua y esto no es una charla jurídica, jurisprudencial, yo no hago esto, vosotros lo sabéis, esto es para los ulama o los mesheikh. Solo estoy matizando lo que dice Mina. Mina, si tú tienes una carnicería halal, donde vendes carne halal, ¿puedes venderle a un cristiano y quiere comprarte un kilo de chuletas de cordero? ¿Qué le vas a decir? Te lo vendo solamente si no lo cocinas con alcohol. Tú lo vendes y después él haga lo que haga con esa carne, es problema suyo. No hay ningún problema. Además, si entras en el fiqh del istihala y que el alcohol se evapora, es otro mundo. Por lo tanto, haced el khair a vuestros vecinos, inshallah. Creo que en Ceuta hace poco, hace unos días he visto por Facebook una iniciativa relacionada con dar carne o invitar a los vecinos no musulmanes y llevarles pinchitos. Leí algo del hermano Adil, hafidhahullah ta'ala. Jazakallahu khairan, hermana. Bueno, entonces, el último punto, el penúltimo es recordaros el khair que habéis hecho. Habéis hecho un khair muy grande a los que habéis ayudado. Muy grande. Tan grande como este mundo y mejor que este mundo y todo lo que contiene para Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Sí? Entonces os digo, aprovechaos de esto que habéis hecho. Lo digo siempre. Aprovechaos. Allah os invita a que os aprovechéis. Dijo el profeta alayhi salatu salam, Dahu maradakum bi sadaq. Hadith sahih. Tal imam Ahmad was sahah al-Albani rahimahullah ta'ala. Dahu maradakum bi sadaq. Curad a los enfermos. Fadisoe. Salam alaikum. Curad a vuestros enfermos. Maradakum bi sadaq. A través de la sadaq. No tengáis ningún problema. Si tenéis algún familiar que está enfermo o algún familiar que está sufriendo algún problema de salud, una enfermedad crónica grave, con esta sadaqa que habéis hecho, pedídselo a Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, te pido que ayudes a mi padre, a mi madre, a mi tío, a mi tía, a mi vecino, a mi vecina, a mi primo, a mi prima, a mi hijo, a mí, a los enfermos del mundo. Subhanallah. Aprovechaos. Porque el profeta Isa al-Tusalam ha dicho que no conoce nada que cure más a los enfermos que la sadaqa. Es un gran medio. También os digo que le pidáis a Allah subhanahu wa ta'ala lo que queráis. Lo que queráis a través de este jair que habéis hecho. ¿Entendéis? El imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, del madhab shafi'i, rahimahullah ta'ala, dijo que esto es at-tawassul bil-amal al-salih. At-tawassul bil-amal al-salih. La intercesión de Allah a través de las obras virtuosas. Siempre pongo el mismo ejemplo. El ejemplo de los tres que se quedaron encerrados en la cueva. Hadith en Bukhari o Muslim. La cueva tapó la entrada. Perdón, una roca gigante tapó la entrada de la cueva. Estaban condenados a morir ahí. No había forma de salir. Es como si te meten en una caja fuerte grande como esta habitación y cierran la puerta con un código secreto. No hay forma de salir. Esa roca era gigante que había caído de una montaña. No podían empujarla. Además, nadie sabía que ellos estaban ahí. Entonces, ¿qué hicieron? Laysa lakum illallah. No tenemos a nadie más que Allah. Cada uno de ellos se dirigió a Allah. Empezando, Allahumma in kunta ta'alam. Diciendo un acto virtuoso que habían hecho. El primero, conocéis el hadith mejor que yo. El primero mencionó birrul walidain. Con sus padres, que le dio de comer antes que a su esposa y a sus hijos. Y la roca se movió. Subhanallah. Ya Allah, si esto que hice lo hice con ikhlas y lo hice por ti, te pido que Allah me ayudes y me salves. Y Allah movió esa roca. Un milagro. Después el segundo se alejó de Zina. Tenía la oportunidad con su prima de hacer lo que está prohibido, pero al decirle ella, ittaqillah, teme Allah, se escapó corriendo, le dejó el dinero, dijo, inni ajafullah, ciertamente yo temo a Allah. Dijo, ya Allah, si lo que hice
a pesar de estar con ella, a solas, de tener esa intención, pero lo dejé ya Allah por ti. Si lo que hice ya Allah te complace, ayúdame ya Rab. Y Allah movió esa roca, pero todavía no podían salir. Y el tercero mencionó que una vez le quitó dinero a una persona, un trabajador, no fue justo, al cabo de un tiempo volvió para coger su dinero y le dio todo ese dinero multiplicado, todos los animales, todas sus propiedades, porque con ese pequeño dinero había conseguido todo lo otro. Dijo ya Allah, si tuve ikhlas y si lo hice por ti, sálvame ya Allah. Y Allah, subhanahu wa ta'ala, movió la roca para que pudieran salir los tres. Y se salvaron. ¿Por qué? Por una obra virtuosa que habían hecho. Este hadith tiene muchísimos beneficios. El más importante es at-tawassul bil amal as-salih, lo he dicho. Pero otro gran beneficio es la importancia de las buenas amistades. Imaginaos que dos, el primero trae ante Allah una buena obra, la roca se mueve. El segundo trae una gran obra, la roca se mueve un poco. Y ahora dice los dos, te toca, adelante. Preséntale a Allah una obra buena que hayas hecho en tu vida. Y esa persona es un mujrim, esa persona es un malvado, esa persona es una persona que no ha hecho nunca un khair y no tiene nada, no tiene nada que presentarle a Allah. No solamente se condena a él, sino que condena a los que están a su alrededor. A esos dos estarían condenados. ¿Por qué? Porque necesitan que su compañero, que su amigo, presente ante Allah una buena acción. No tiene, no solamente te has condenado a ti, sino que nos has llevado a la condena, al fracaso, a nosotros dos también. ¿Veis la importancia de andar con personas que no te lleven al extravío? A personas que cometan muchos pecados, a personas que sean malvados, criminales. ¿Veis? Alhamdulillah, nadie está comentando. No sé si me estáis siguiendo, no sé si estáis escuchando. Si alguien dice salamu alaikum o algo así, entenderé, inshallah, que me estáis escuchando. Y ya os comento el último punto. Dua, hermano y hermanas, por una pequeña, está muy enferma, jazakumullah khairan. Pues mira, pedimos, muy bien Rafael, jazakumullah khairan, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que cure a esta hermana. Allahumma ghafir laha wa rahma. Allahumma ghafir laha wa rahma. Allahumma ghafir laha wa rahma. Shifaha ya rabbil alamin. Allahumma shifaha ya rabbil alamin. Allahumma shifaha ya rabbil alamin. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que la cure, que la perdone, que le quite sus pecados para que se conviertan, inshallah, en buenos actos. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbil alamin. Y el último punto que quería deciros era que, subhanallah, el mismo día de la caravana, falleció exactamente Rosana, la manzana podrida, jazakumullahu khairan. Creo que hay un pequeño retraso. El mismo día de la caravana, estando en Marruecos, me llegaban WhatsApp al teléfono del fallecimiento de un amigo mío, subhanallah, de aquí del barrio, nuestro querido hermano Hussein, conocido como Hussein Patarra, rahimahullahu ta'ala, Allahumma ghafir lahu warhamhu ya rabbil alamin. Allahumma ghafir lahu warhamhu ya rabbil alamin. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que le conceda una tumba amplia, luminosa, con buena compañía hasta el día de Yawm al-Qiyama. A sus familiares les saludamos y les damos nuestro pésame, nuestras condolencias. Ya fue enterrado y subhanallah, vamos a echar de menos a nuestro querido hermano Hussein. Rahimahullah ta'ala, fue una muerte que llegó así, subhanallah. Parece ser que tuvo un problema cardíaco y Allah subhanahu wa ta'ala se llevó su alma. Nuevamente pedimos a Allah, todos nosotros, que perdone a nuestro hermano Hussein. Rahimahullah ta'ala, era más o menos de mi edad, 2 o 3 años mayor que yo. Deja 5 hijos, una esposa y un barrio completamente consternado y triste. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Yuse, jazakallahu khairan por tu dua. Allahumma amin. Allahumma amin ya Rab. Allahumma amin. Jazakumullahu khairan. Y bueno, pues esto es todo lo que quería decir. Barakallahu fikum a todos, hermanos y hermanas. Esto es el motivo de agradecimiento. He comentado los puntos que consideraba importantes de la caravana y solamente me queda deciros de nuevo, desde lo más profundo de mi corazón y de los miembros que componemos la caravana de la hermandad, que Allah os bendiga, que Allah os otorgue el Jannatul Firdaus al-A'la, que seáis inteligentes, que seáis inteligentes y que utilicéis este acto que habéis hecho para que Allah os ayude, para que Allah os otorgue algo que necesitéis. Aprovechaos, Allah se complace cuando os aprovecháis de sus bendiciones. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Y hasta aquí este directo. Creo que hemos estado 45 minutos, así que
Que Allah os bendiga. Voy a dejar un par de minutos leyendo algunos comentarios, opiniones, lo que queráis poner, inshallah. Allah yarhamu, dice Rosana, Allahumma amin. Rafael, ejemplo a seguir en cada pueblo, país del mundo. No sé a quién te refieres, pero inshallah sé que te refieres a todos los hermanos y hermanas que han colaborado. Saludo al hermano Yunes, que acaba de entrar. Hafidak Allah. También os digo, aunque un poco tarde, pero todavía estamos en los días de Tishrik. En Melilla estamos en el tercer día de Tishrik. Aidukum Mubarak. Qabbalallahu minna wa minkum. Ghafarallahu lana wa lakum. Por si no os lo he dicho antes. Barakallahu fikum. Dice hermana Mariam. Jazakumullahu khairan. Que Allah te conceda salud y muchos años para seguir. Para seguir beneficiando a todos con estas buenas acciones. Jazakallahu khairan, Allahumma amin, hermana. Rosana, jazakallahu khairan. Wa alaikum salam, ahuna yunes. Perlas y coral, o perlas y coral. Allahumma amin, ya rab, dice. Jazakallahu khairan, hermana. Saludos a su esposa de mi parte, por favor. Barakallahu fikum. Mina, que Allah te proteja, hermano, y a vosotros también. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Karim, jazakallahu malik. Que Allah os otorgue el Jannah, el Firdaus, inshallah. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Querido hermano Karim, Karim Balh, te voy a hacer un regalo, hermano. Mira, tú pones Jazakallah Malik, ¿sí? Te voy a hacer un regalo en forma de fa'ida ilmiya, inshallah. Fadi, Allah nos guía todo el año, Allahumma amin. Mira, hermano, has dicho Jazakallah, no es correcto. Inshallah debes decir Jazakallah Khairan. Ali Morad, hermano Malik, como siempre, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. ¿Vale, hermano? Entonces di jazakallahu khairan. ¿Por qué? Porque si dices jazakallahu, jazá significa recompensa, pero puede ser recompensa o castigo. Puede ser una recompensa buena o una recompensa mala. El dalil lo encontramos en el hadith de Bara, ¿sí? Bara ibn Azib, rahimahullahu ta'ala, wa radiyallahu anhu, que es el que transmite el hadith de Nakir y Munkar, los ángeles que cuestionarán a la persona en la tumba. Habrá la persona corrupta. Cuando pregunte, le dirán los ángeles, Jazakallahu sharran, que Allah te recompense con el castigo, con lo malo, ¿sí? Y otro le dirán, Jazakallahu khairan, que Allah te recompense con el bien, con el khair. Por lo tanto, Jazakallahu no es correcto. Inshallah tienes que decir, Jazakallahu khairan, porque no estás diciendo qué tipo de recompensa quieres. Inshallah, espero que me respondas y que me digas que lo has entendido y que dicen los sabios. Esto lo escuché, subhanallah, de Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, que lo mencionó, lo explicó y me quedó clarísimo. Por lo tanto, di jazakallahu khairan. Y yo digo, inshallah, wa jazak, querido hermano, wa jazak. O también, como se reporta, wa anta fa jazakallahu khairan. Karim, jazakallah, a ver. Karim dice, jazakallahu khairan, Malik, muchas gracias por corregirme. No, 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 no te he corregido. Solamente te he completado lo que tú has hecho, inshallah. Karima dice, jazakallahu khairan. Astaghfirullah, astaghfirullah. Jazakallahu khairan, hermana. Astaghfirullah. Karim, jazakallahu khairan, Malik. Barakallahu. Un saludo, hermana Karima. Que Allah te bendiga a ti y a todas las hermanas del mundo entero. Barakallahu fikum. Pues ya está. Lo dejamos aquí, inshallah. El vídeo lo voy a dejar grabado aquí en Facebook para que podáis verlo, inshallah, para que podáis saber todos los puntos que hemos tratado. Fatima Zahra, salam alaikum, estimada hermana. Y podáis ver cuáles han sido los puntos, bendiciones, las karamat que hemos vivido en esta caravana, los agradecimientos que han habido. Hemos tocado algunos puntos de fiqh, alhamdulillah. Hemos tocado algunos fawaid. Hemos tocado muchas cosas, subhanallah. Así que, jazakumullahu khairan. Hermana Perla, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Y a Aji Fillah, por supuesto, le paso tus saludos. A ver, le paso tus saludos a mi esposo y os esperamos algún día por estas tierras, inshallah. Mashallah, mashallah, alhamdulillah, barakallahu fikum. Suhaib, mashallah, Allahu Akbar, mi querido hermano Suhaib. Allah es mi testigo que amo a este hermano por Allah subhanahu wa ta'ala. El hermano Suhaib y el hermano Tawqir de Barcelona, Allah subhanahu wa ta'ala es mi testigo que les quiero, Fillah. Sin ningún tipo de interés, solo por Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah os bendiga. Estos dos hermanos me han hecho mucho, mucho, mucho khair en Barcelona, subhanallah. Tanto yo como tanto los que han ido de Melilla como yo, que Allah os bendiga. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Wa el jazá está con Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khairan. Vengan con Hisham a Argentina a darnos charlas, inshallah. Inshallah, que el hermano Hisham
quiera venir, inshallah. Estamos celosos, celosos, hermano. Por acá te queremos en Medellín también. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muchas gracias, hermano Rafael. Yo también os quiero mucho a vosotros. Y el usted, el profesor Isa García, está preparando una gira, una daura por Colombia, por Ecuador y por Venezuela, inshallah. Venezuela, la isla de Margarita, donde estaremos, inshallah, con el usted Juan Saúd y también con el usted Suleiman Zebib. El hermano Isham y yo, biiznillah, vamos a viajar, si Dios quiere, a estos países, a hacer unos congresos muy, muy, muy interesantes. ¡Allahu Akbar! Aquí está nuestro querido profesor Suleiman Zebib. Mashallah. No sabía que estabas aquí, hermano. Que Allah te bendiga. Hafida Kala, hermano. Y tenemos muchas ganas de ir. Y Rosana dice en Paraguay. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Que se cumpla y que los hermanos puedan organizarlo para que podamos visitar a nuestros hermanos y hermanas de Latinoamérica, inshallah. Porque nos encantaría mucho, inshallah. Y les queremos mucho. Bueno, barakallahu fikum. Que Allah os bendiga. Y Suleiman, y que Allah te ame por el amor que tú sientes por mí. Y yo también te amo a ti por Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. أحبك الذي أحببتني فيه يا أخي الكريم يا أستاذنا وحبيبنا جزاكم الله خيرا ماسيمو إن شاء الله إن شاء الله si el hermano Isa García lo organiza si Dios quiere haremos una humilde visita por ahí جزاكم الله خيرا Aisha y para México no Alhamdulillah son muchos países el hermano Isa García es el que está organizándolo todo con el profesor Suleiman y con el profesor Juan Saúd Inshallah se pueda cumplir. Pues ya vamos cerrando, hermana Perla y Coral. Jazakum lo hayan por la preciosa caravana. A todos los hermanos, me tocáis siempre lo más profundo del corazón con estos actos tan bonitos. Allahumma barik, Allah yataqabbal, amin, amin, ya rabbil alamin. Haremos dua para que Allah los traiga, inshallah. Allahumma amin, que Allah nos lleve pronto. Me despido de todos vosotros, inshallah. Jazakum lo hayan. A ver si podemos ir a comer unos pinchitos de cordero que estamos preparando, inshallah, pues todavía estamos celebrando todavía los días de Teshrik, que son días de comer, de beber, de disfrutar, de descansar y de estrechar lazos familiares. Lo dicho, por favor mirad el vídeo si podéis desde el principio, porque hemos tocado muchas cosas y volvemos a retomar la dua que hemos hecho por mi querido y nuestro hermano Habib Hussein, que falleció hace dos días. اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه oh Allah يا رب العالمين perdónale concédele una tumba espaciosa iluminada con buena compañía no le avergüences el día de Yom al-Qiyama concédele jannat al-firdaus con su familia y seres queridos اللهم امين 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 يا رب العالمين جزاكم الله خيرا حفيدكم الله احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم dejo que hagáis el dua إن شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا corto إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله